¿Saben quiénes obtienen mayor tasa de reconocimiento y de protección internacional? Además de Afganistán, Burkina Faso, Sudán, Mali y Eritrea, países del continente africano. Cuando Salvamento Marítimo rescata de las aguas a cientos de personas, cuando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado liberan a mujeres africanas, latinoamericanas y de Europa del Este que son víctimas de explotación sexual, ¿ustedes de verdad creen que hay un racismo institucional? Si quieren, hablemos de racismo institucional, pero del que escuchamos dentro del grupo político Vox, dentro de esta Cámara y de los que se callan también.